Hola, bienvenidos a todos los que se van conectando a este encuentro. Como todos los domingos en Séptimo Día, presentamos e investigamos sus denuncias. Hoy estamos con Diego Guauque, bienvenido, uno de los periodistas más antiguos de este programa, quien el año pasado finalizó con una investigación muy impactante sobre el asesinato de un joven ingeniero en Cúcuta. Y este año comienza con un programa sobre la muerte de Ana María Castro, un caso muy mediático en el 2020. Bienvenido nuevamente, Diego, y por favor, cuéntanos quién era ella. Joana, hola, ¿cómo vas? Muchas gracias por la invitación y a las personas que participan también igualmente. Pues esta noche van a observar un programa acerca del fallecimiento de Ana María Castro Romero. Quizás el nombre por sí solo pues no les traiga algunas imágenes o algo de lo ocurrido, pero fue un caso muy mediático el año pasado. Ustedes recordarán que el 5 de marzo, jueves 5 de marzo, hubo un caso de una muchacha de 21 años, me refiero a Ana María, que se fue de rumba a la calle 116, a un lugar de mariachis conocido como Plaza México. Ahí se fue de rumba y a la 1:20 de la mañana sale de ese bar. Ella estaba ya un poquito tomada y se va con tres muchachos, con tres amigos. Ella aborda una camioneta negra, una camioneta Kia, y se van los tres amigos pues a seguir la rumba. Y el hecho es que a la 1:40 de la mañana aparece esta muchacha muerta en la calle 80, a unos, ¿qué? Como unos 1.000 metros del centro comercial Titán Plaza. Entonces, la historia repercutió en los medios de comunicación porque no se tenía claridad qué había ocurrido con esta muchacha, es decir, por qué había fallecido Ana María. Y se empezó a especular primero que había sido un accidente y después se comenzó a hablar que había sido un asesinato. ¿Por qué? Porque los tres muchachos, los tres testigos que estaban y que vieron con vida por última vez a Ana María, empezaron a entregar versiones y esas versiones empezaron a chocar. Uno dijo que la muchacha la lanzaron desde un vehículo, el otro dijo que no, que la dejó en el andén, el otro dijo que estaba acompañando al otro amigo. Entonces, todo ese tipo de situaciones, más unas lesiones que encontró la mamá, la señora Nidia, de Ana María, empezaron a hacer sospechar de la familia, de los seres queridos de Ana María, que aquí había una gran mentira. Por eso este programa se llama así, La Verdad Oculta, y que le estaban mintiendo, ¿cierto? Y más allá de eso, pues dice que se trata de un asesinato, que a su hija la asesinaron. Y esa es la gran sensación que ella tiene, o que ella ha tenido ya para un año en este duelo. Y su corazoncito pues está todavía bastante arrugado, no ha podido hacer duelo hasta que no sepa exactamente cómo murió su hija. Y día a día, pues ella está sospechando más y más que su hija realmente fue asesinada. Entonces, de esto se trata. Nosotros hablamos con todas las personas que participaron esa noche, esa noche de rumba, con las autoridades, con los familiares, y creo que logramos descubrir una gran pista que la conocerán esta noche a las 9:30 de la noche, una pista, digamos, exclusiva, y es una pista que les va a ayudar a ustedes a entender qué fue lo que pasó esa noche. Cuando ustedes observen esa pista valiosa, esa huella, ustedes van a decir, este dijo mentiras, este dijo la verdad, este dijo mentiras. Entonces van ustedes seguramente a estar o participando en una especie de carrusel de verdades y mentiras, y ustedes van a poder detectar y sobre todo van a tener mejores elementos de juicio para saber qué fue lo que ocurrió aquella noche. Entonces básicamente de eso se trata el programa La Verdad Oculta, Giovanna. Listo, Diego. Nos estabas hablando de la pista. Yo sé que todavía no nos puedes contar mucho, pero por favor, contémosle a las personas que nos ven cómo fue esa reconstrucción que tú hiciste del caso, quién más vamos a ver esta noche hablando sobre esta muerte tan extraña. Pues mira, en la primera parte del programa pues vamos a observar la perspectiva de la familia, de la señora Nidia y de la hermana de Ana María, de Juliana Rojas, y me refiero a cómo vivieron ellos esa noche, porque es la sensación que podrá tener cualquier padre de familia de Colombia cuando su hijo sale por la noche, o ni siquiera de noche, porque ella se fue como a las 5 o 6 de la tarde, y le dice... Papi, mami, o en este caso mami, ya regreso, no te preocupes. Y es la sensación de ella, de que empieza a mirar el WhatsApp, de que empieza a llamarla, van transcurriendo las horas y no regresa. Y dice, la última comunicación que yo tuve fueron como las 9 de la noche y no regresa. Y es ese dolor y esa incertidumbre que tiene ella. Entonces, en la primera parte vamos a enfocarnos mucho en eso de cómo llega esta mamá y cuál es su grado de desespero, de zozobra al saber que su hija no regresa a la hora que dijo que iba a regresar. Se levanta a las 7 de la mañana, aún no ha llegado, empieza a rezar, la llama 800 veces, nadie le contesta, hasta que al siguiente día pues la llaman, le ponen un mensaje raro, le dicen su hija sufrió un accidente y ahí ella empieza a angustiarse y ese accidente pues realmente no fue un accidente sino... termina en el fallecimiento de ella. Y cuando ella se entera del fallecimiento de su hija, en el Hospital Simón Bolívar de Bogotá, pues más allá del shock empieza a hacerse las preguntas, pero ¿cómo así que falleció? Ella estaba anoche con un muchacho que se llamaba Paul Naranjo, ahora me está llamando un muchacho que se llama Mateo Reyes, me entero que también está con un muchacho que estuvo esa noche con el muchacho Julián Ortegón, ¿qué fue lo que pasa? Y empieza ya a averiguar y se empieza a dar cuenta que una versión es la de Mateo Reyes, otra es la de Paul Naranjo, otra es la de Julián Ortegón y todo ese tipo de contradicciones en la versión de lo ocurrido esa noche, aquella madrugada del jueves 5 de marzo, pues la llevan a ella a dudar mucho y a empezar a concluir que aquí hay un gran mentiroso o mentirosos, no sabemos, y que detrás de todo esto pues se esconde, ella cree que el asesinato de su hija. Entonces hablamos con ella, con los familiares, hablamos con los testigos, con los muchachos que estuvieron esa noche rumbeando con ella, reconstruimos... lo que pasó desde que salieron desde la discoteca, nos subimos en la misma camioneta, hicimos la reconstrucción por las mismas avenidas, las mismas calles, con todos nuestros recursos, cámaras pequeñas, cámaras grandes, dron, todo para que la gente entienda con mayor fidelidad qué fue lo que pudo haber ocurrido aquella noche. Y empezamos a recoger las versiones. Pero digamos que después de uno escuchar aquellas versiones y yo hago un giro dentro de la historia y digo, ok, pero lo que usted no sabe, señor televidente, es que hemos encontrado esta pista. Y quizás esta pista lo ponga usted a dudar un poquito o mucho, no sé, sobre las versiones que acaban ustedes de ver y de oír de aquellos muchachos. ¿Será que nos dijeron la verdad? ¿Será que nos están mintiendo? ¿Qué pesa más? ¿El testimonio de ellos versus la ciencia? ¿Qué es más poderoso? ¿Lo que dice la ciencia o lo que dicen los únicos testigos que estaban aquella noche? ¿Qué va a pasar después de esta investigación o de este programa que mostremos nosotros esta noche con la investigación que pide la señora Nidia que adelante la fiscalía? ¿Se va a destrabar el caso? Pues esa es la esperanza que tiene la señora Nidia luego de que emitamos esta noche La Verdad Oculta en Séptimo Día. Mejor dicho, hay que no perderse este programa para conocer todas esas respuestas. Bueno, para finalizar, Diego, porfa, reiterale la invitación a las personas que nos ven para que no se pierdan tu investigación y por favor cuéntanos dónde te podemos contactar, si alguien tiene alguna denuncia, quiere contarte alguna historia, entonces, ¿dónde? Sí, bueno, pues la invitación, ya saben, esta noche a las 9:30 de la noche, vean este programa, estén muy activos, estén con los ojos muy abiertos, estén muy perspicaces para captar todas las pistas que vamos a ir arrojando a lo largo del programa, la cantidad de elementos que les vamos a entregar para que ustedes vayan a poder emitir un elemento de juicio y seguramente al final del programa ustedes dirán, fue un accidente, fue un asesinato, la señora tiene razón, los muchachos tienen razón, este señor que participó en el programa tiene razón. Y yo creo que con lo que hagamos esta noche, con lo que presentemos, pues el caso obviamente otra vez va a ventilarse en los medios de comunicación, un caso que muchos en un comienzo compararon con el de Luis Andrés Colmenares, sobre todo porque no se ha resuelto. Entonces acá pasa lo mismo. Entonces pues véanlo, estén muy activos, participen bastante esta noche a las 9:30 en La Verdad Oculta. Y si tienen historias que contar para que este servidor las pueda realizar, así como la que van a ver esta noche, pues me pueden escribir a, puede ser a las redes sociales, en Instagram y en Twitter estoy como @Diego_reportero, Diego_reportero, por ahí recibo las denuncias, las analizamos, las miramos, y si vemos que es viable, pues estaremos llamándolos para poder concretarlas. Listo, Diego, muchísimas gracias por tu tiempo, y ya saben, la invitación de Diego esta noche, 9:30 de la noche por Caracol Televisión, Verdad Oculta, una investigación de Diego Guauque. Por favor, si quieren dejarnos sus comentarios sobre este programa, pueden participar con el numeral Verdad Oculta. Muchas gracias a todos los que se conectaron y los dejamos con un avance de esta investigación. Feliz noche para todos. Gracias. Una verdad oculta. ¿Qué hubiera dado mi vida por evitarle esa muerte? Mi hija me la mataron. Un supuesto accidente que tiene en duda a las autoridades. Determinaron que no se trataba de un siniestro vial, sino que al parecer había sido una muerte por un objeto contundente. ¿Esta cámara qué indica? Básicamente en el proceso de reconstrucción forense que tuvimos encontramos una valiosa pista que podría responder esas preguntas y darle un giro al caso. Séptimo Día, este domingo después de Los Informantes. Tú ves Caracol TV.